chonguitos o dos colitas. ¿Qué será? Pues ganó la Chilindrina y se quedó Popis atrás. ¡Feliz Día del Niño! Se acerca el 30 de abril y en muchos países se celebra el Día del Niño. Celebramos a nuestros niños. ¿Y ustedes sabían que esto hace casi 60 años se empezó a celebrar porque la ONU dijo, ¿saben qué? Es tiempo de renovar los derechos de los niños. Y es por eso que el 30 de abril celebramos el Día del Niño. Y yo me puse a pensar, ¿de qué hablo del Día del Niño? Hay mil cosas en México para hablar del Día del Niño. Pero yo dije, les voy a dar un super tip para que den el mejor regalo del Día del Niño. Y puede ser a un niño o a ese niño que existe en cualquier adulto. Y es una combinación de una super mega obra de arte con un mensaje increíble, tanto para niños y como para adultos. Les presento a Joven, un viaje dentro del corazón. Pues sí, este es un increíble libro de un autor espectacular. Y antes de empezar a hablar del libro, yo les quiero hablar de Saner, que es mi artista urbano favorito, muralista, pintor, diseño gráfico mexicano. Todo mundo debe estar súper orgulloso porque sus obras están en las paredes de Berlín, Australia, Londres, Estados Unidos. De hecho, aquí tuvo varios walls, en el Wynwood Walls en Miami y obviamente en México. ¿Saben que tanto me encanta Saner? Que cada vez que voy a la Ciudad de México pongo ahí mi GPS y empiezo a buscar, a ver, ¿dónde estarán los murales de Saner? Y me voy caminando por las calles. De hecho, la última vez fue en un parque. Había un mural en la calle y llegué a un restaurante donde había una obra espectacular. Había una chiquita con una máscara, que es de las cosas con las cuales a mí me súper engancha mi queridísimo Saner. Así, la verdad. No me acuerdo con qué obra fue con la que me enganché con Saner, pero por supuesto, fueron todos sus temas folclóricos, sus colores súper mega mexicanos, por eso estoy usando el rosa. Yo no sé por qué, pero él como que usa mucho el rosa, obviamente en sus gráficos o en sus sketches en blanco y negro no usa el color, pero a mí el rosa, yo no sé por qué, me fascina cómo lo usa en sus obras. Y obviamente también el uso de las máscaras de nahuales. El nahual era esta capacidad en la cosmovisión mexica de convertirse en algún animal con el fin de sanar. Bueno, y algunos ejemplos de esto es Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada que todo el mundo conocemos, o bien Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo. Y la verdad yo creo que todo el mundo estamos en constante transformación. Como adultos nos convertimos a veces y sacamos el genio y nos convertimos en jaguar. O a veces en toro o vaca. No por poner el cuerno, obvio. Bueno, ya, vámonos al libro. Bueno, cuando le presentaron el proyecto a Saner, le pasaron el cuento. Y a Saner no le gustó y dijo, ¿saben qué? Déjenme lo escribo yo. Y él escribió una cosa maravillosa. Es un mensaje increíble para niños y para adultos. Y él dice que todo parte de la idea de amarnos primero a nosotros mismos para poder amar a la cultura a la que nosotros pertenecemos o de la cual venimos. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que es el libro. No todo, porque si no, pues no tiene chiste. Yo te se los juro que lo tienen que comprar porque lo que van a ver adentro es una obra de arte. Se los voy a enseñar aquí junto a mi compañero, el Máscaras. Este es mi alebrije mexicano. Yo sé que los alebrijes están llenos de color, pero lo hice un poco moderno. Este me lo compré en Oaxaca. Y bueno, a mí me encanta. Entonces, mi querido alebrije, con su permiso, vamos a enseñar aquí a Coven. Y bueno, este es el libro. Ya de por sí la portada está espectacular. Tiene como diferentes texturas, lo cual es increíble. Miren qué maravilla. Entonces empieza, ¿a qué temes cuando te miras al espejo? ¡Profundo el mensajito! Entonces empieza con la historia de un niño que se está viendo en un espejo y no le gusta lo que ve. Entonces empieza ese descubrimiento y esa curiosidad que le da al niño de meterse a su corazón. Vean esto, o sea, ¡oh, that was so cute! Vean qué belleza. O sea, a mí me encantaría tener un cuadro así en mi casa. Como les decía, los colores rosas que usa Saner son increíbles. Coven entra a su corazón y empieza a encontrar muchísimos monstruos y se asusta y le da miedo. Entonces hay una vocecita ahí que le dice, ¿por qué le tienes miedo? Enfrenta tus miedos. Entonces Saner empieza a enfrentarse a sus miedos. No Saner, es Coven, empieza a enfrentarse a sus
miedos, empieza a encontrar diferentes personalidades. Se ve fuerte, se ve temeroso, se ve curioso, enojado, pues todas las personalidades que podemos tener nosotros en la vida. Y aquí te lo muestra con un arte espectacular. Después verán qué es esto. Y al final, es extraño, pero con todo eso que descubrió, pues ya dejó de sentir miedo. ¡Yay! Se sintió alegría, sintió paz. Pero vean la calidad de los materiales. O sea, tiene brillos en algunas partes, la textura es increíble, el arte es espectacular, el uso de las máscaras que tiene Saner. Y bueno, llegamos al final del libro, que es rapidísimo, nos lo echamos en 2 segunditos. Y entendió que el verdadero reflejo está en el corazón. Es un mensaje increíble para todos los niños. Y al final dice, ahora tú, y ahí yo los invito, ahora tú mira dentro de tu corazón. Espectacular. Yo de verdad felicito muchísimo a Saner porque este es un libro que vale muchísimo la pena. Es una inversión increíble para tus niños, para ti, para tu casa, para el adulto. Este mensaje, volverlo a leer cada vez, inspira. Y bueno, ya es re sabido que es súper importante a temprana edad leerles a los niños, inculcarles ese hábito de leer. Y más hoy en día, con todas estas cuestiones de bullying, tenemos que hacer que nuestros niños se empoderen y que sepan de qué están hechos. ¿Y qué dijeron? Ya Marta, la mexicana, no les dijo por qué se llama Coven. Pues, ¿qué creen? Ahí les da un secreto. Y de hecho, Coven sale en el libro. Coven es el perro de Edgar Saner y su esposa Lali. Son una familia espectacular. Aquí pueden ver en el Instagram de Edgar Saner. Hasta hizo la invitación, era una obra de arte, la invitación a su boda, era una obra de arte. Yo me lo sigo todos los días, hasta a veces yo le escribo y te contesta Saner. De verdad que es una persona súper sencilla y yo creo que es súper importante seguir apoyando a nuestros artistas mexicanos como Saner, que nos está devolviendo en un libro como este, además de un arte espectacular, un mensaje increíble para nuestros niños. Así que yo soy Marta la Mexican y feliz Día del Niño, especialmente a mis sobrinitos Maxi y Henry. Los quiero y nos vemos aquí cada semana encontrándole lo mexicano a todo. Yo soy Marta la Mexican. No te olvides de suscribirte. Bye.